A ver, lo que está pasando es que actualmente una organización que está en la zona, que comercializa en la zona, que estaba del lado del exacuario y ahora la metieron en la calle esta de la... ¿Me parece que es la 7? No, es la Doroteo Arango, me parece. Y está en la calle atrás del conservatorio, que viene siendo la 9, ¿no? En la 9 y la 13 se pone ahora un tianguis que estaba sobre el Paseo Bravo. Al parecer le están pidiendo cuotas a todas esas personas que van a entregar sus mercancías, ¿no? Y entonces, pues ellos no tienen ni siquiera por qué cobrar, tendría que ser el ayuntamiento. Y el ayuntamiento, pues bueno, si el ayuntamiento realmente fuera un ayuntamiento humanista, de corte panista, no buscaría el corporativismo, no echaría a la gente a que se afile a las organizaciones, tendría que regularlo de manera directa, ¿no? Y las organizaciones, cada quien es libre de ir y afiliarse a una organización, pero no se le puede obligar a ninguna persona a formar parte de una organización, ¿no? Entonces, es un tema de libertad, si quieren formar parte de una organización de comerciantes, pero no se les puede obligar, porque parecía ser que los dueños de la calle son las organizaciones y no es de todos los ciudadanos y el ayuntamiento.